En la UNAM han empezado a surgir varios escándalos y nuevos que podrían acabar afectando el control de eh, el Enrique Grau y los neoliberales en esta universidad. Y es que, por ejemplo, ahorita el más reciente escándalo, bueno, es lo del encho, ¿no? Córdoba y, bueno, el hecho de que hayan violado toda la reglamentación universitaria para que regrese a la UNAM cuando realmente no puede. Pero lo más reciente es peor. Y es que han empezado a surgir escándalos de cómo Enrique Graue y también personajes cercanos a él están usurpando grados académicos, lo cual es algo sumamente grave hablando de universidades. Si tú eres eh, ciudadano y te dicen licenciado o ingeniero, no pasa nada. No, pues qué. A mí dicen ingeniero, yo no soy ingeniero, soy licenciado. Este, y en fin, no pasa nada, eso lo tenemos muy claro, pero es una cosa muy distinta. Si estás en una universidad en donde los grados académicos, claro que cuentan. Los grados académicos es la divisa, ¿no? De te pagan o no te pagan más. Esto es lo más importante, los grados académicos. Si eres licenciado, si eres, tienes una maestría o si eres doctor. Eso es importante para las universidades, que quede claro. Entonces pasa alguien, ahorita hay un escándalo, porque el director de comunicación social de la onam Estuvo firmando por un buen tiempo de que él era maestro, o sea, tiene un grado de maestría, no que es docente, sino que tiene un grado de maestría, maestro. Y en realidad no era así. Acaba de en estos días titularse en su maestría, pero por muchos tiempos, meses y años firmó como maestro y eso es un delito. Peor es grave Graue firma como el doctor Enrique Graue. Y aquí miente, porque Graue es oftalmólogo. Así que, pues, las personas ordinarias, como nosotros, le podemos decir doctor, sí, está bien. Pero es realmente licenciado en oftalmología. Ojo con el dato. Graue no es ni siquiera tiene una maestría, ni tampoco tiene un doctorado. Y firma como doctor, intentando. ¿No? Es decir es que es doctor porque es oftalmólogo, pero no, no, espérenme. Esto sí es algo muy, muy, muy importante y relevante para las universidades. No puedes decir, decirte doctor si no tienes doctorado. ¡Punto! Ni siquiera. Puedes decir médico. Grave. Ok, perfecto, pero no doctor. Y eso también está pasando. Total escándalo a punto de estallar. Bueno, este nos va a contar Pulo Romero. Pulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, pues un nuevo escándalo se desata en la máxima casa de estudios. La Universidad Nacional Autónoma de México se ha visto envuelto ahora en otro escándalo y este viene relacionado con su rector. Por si fuera poco, también se incrementan las manifestaciones tras el anuncio de la llegada de Lorenzo Córdoba Vianello. Y vamos a platicar aquí también. De cuánto se va a embolsar Lencho Córdoba, cuánto va a cobrar como catedrático de la UNAM. Vamos a ver primero lo de Graue. La UNAM nos engañó otra vez. El rector Enrique Graue no tiene el grado de doctor. Y es que se han firmado diversos documentos en el cual Graue firma como doctor Enrique Graue. Esto es. Pues completamente ilegal, es un abuso porque el señor no tiene el grado. Ya basta. Alguien tiene que decirlo con todas sus letras. Enrique Graue es un oscuro licenciado en medicina que no, fue incapaz, que no fue capaz ni de estudiar una maestría, nos dice una fuente que trabaja en la torre de rectoría de la UNAM. Acompañada de un nutrido grupo de profesoras y profesoras de la UNAM, nuestra fuente asegura que en la máxima casa de estudios ya no es un secreto que Graue es un mentiroso y un farsante que, además de tenerla secuestrada, se está colgando el título de doctor sin serlo. Por su parte, un grupo de académicos y académicas nos relatan que tanto ha crecido el rumor de que Graue no es doctor, que desde hace ya varios años comenzaron a llegar requerimientos a la oficina del rector preguntándole si es el tipo o no rector. Y en efecto, al revisar diferentes solicitudes que particulares han presentado sobre el tema, nos encontramos con una del 25 de mayo del 18, de una persona solicita saber qué grado académico tiene el rector de la UNAM, Enrique Graue. Ahí está la solicitud el número y a dónde fue presentada. Cinco días después, el 30 de mayo, la unidad de transparencia de la UNAM respondió que el doctor era médico cirujano por la UNAM y especialista en oftalmología. Agregó que había cursado una subespecialidad en córneas y enfermedades externas. Como se puede observar a simple vista, la respuesta estaba incompleta. Así que el 31 de mayo de ese año, la persona interpuso nuevo recurso de revisión, puesto que la solicitud pedía conocer... El grado académico. Para sorpresa de los lacayos que trabajaban para Grague en la propia UNAM, el 8 de junio del 18 les fue notificado que habría sido admitido este recurso de revisión. La contestación a ambas solicitudes tuvo que ser respondida por la unidad de coordinación institucional de la oficina del rector, y quizás por eso ambas respuestas fueron imprecisas y evasivas, sin saber qué es, qué responde, y esforzarse eh, esforzándose. Ofrece una respuesta clara. La Unam arguyó en su práctica respuesta que la Real Academia de la Española establece que una de las acepciones del término doctor es la que se le da a un médico, aunque no tenga el grado académico de doctor. Entonces eso era. La Unam le daba sin serlo el grado de doctor agrawé y lo presentaba en todos los foros como doctor. Aunque académicamente no lo es, porque se había apegado a un término coloquial, es decir, Graue es doctor solo en términos coloquiales. Pues el gran rector de la UNAM resulta que pues solo tiene una licenciatura. En medio de esto se, eh, se incrementan las protestas en la UNAM ante la llegada de un personaje espurio como lo es Lorenzo Córdoba. Académicos de la UNAM se manifestaron con, en las instalaciones de CEU ante la noticia de la reincorporación de Córdoba Vianelo a su cargo. Vamos a escuchar cómo reclaman docentes la llegada del Encho, al que aseguran también quiere ser rector de la UNAM luego de la salida. De el doctor Enrique Graue. Y no lo estoy diciendo desde una perspectiva política porque nosotros tengamos alguna membresía o conducta de filiación sistemática a algún partido político. No, pero no hay ningún secreto que es el patio de atrás de la Universidad Nacional. ¿Qué pasó con José Narro cuando terminó su rectoría? Se fue a pelear. El, el liderazgo nacional del PRI en esta parte del partido político se fue como, como secretario del sector salud en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues no es noticia que estos funcionarios utilizan en este caso a la universidad como parte de un cobijo político. Es por ello, Lorenzo Córdoba quedó no lastimado en su economía porque tuvo un finiquito al señor de 9 millones de pesos. Compañeras y compañeros, tenía un sueldo de 240 mil pesos en el Instituto Nacional Electoral. Fue presidente, fue consejero presidente de ese órgano que es uno de los íconos y los símbolos de la corrupción, el desvío de recursos, el haber hecho fraude electoral en por lo menos dos exenios y no se nos olvidan todos esos fraudes que han cometido. Pues hay parte de los reclamos que hacen los docentes. Así también se da a conocer a través de cuentas de Twitter cuál sería el presunto sueldo de Lorenzo Córdoba, el cual aseguran medios, vamos a ver lo que pone el Universal, que podría llegar a estar hasta los 250 mil pesos mensuales. Pues forrado Lorenzo Córdoba con una jubilación dorada y el doctor que no es doctor le da un sueldazo. Al doctor Córdoba Vianel. Amigos, espero que les haya gustado el video. Los invito a que le den like, compartan y que se suscriban. Ya saben, abajito tienen todas mis redes sociales para que vayan y me sigan, sobre todo mis canales de YouTube, Publio, ARL. Y agárrate MX para que se sigan informando y nos vemos en el próximo video.